Ahora sí. Me llamo Gabriel Muñoz Ramírez, vengo de Costa Rica. Comencé en el arte hace 9 años, me gradué de artes plásticas hace 4 años. Actualmente estudio fotografía y estudio escultura. Bueno, comencé porque me encantó siempre la cuestión tridimensional, crear, desfigurar y destruir. He participado en varios simposios internacionales, exposiciones internacionales y a nivel nacional bastantes. Tengo un premio internacional de escultura de Sudamérica. Tengo un tercer lugar en un simposio en Europa. Y eso que lo motiva a uno como a seguir trabajando, a seguir preparando y dando a conocer el trabajo mío. Y mi trabajo generalmente va enfocado a lo mágico, al viento, al orgánico, a las plantas, porque de la zona donde venimos, donde vengo, de Costa Rica, que es muy tropical y mucha naturaleza, es como lo que el entorno que uno siempre, generalmente lo que uno ve, lo que lo rodea, y es lo que me inspira para poder hacer obras orgánicas y con movimiento y un poco mágicas como de sueños. Y no, el trabajo se llama Viejo del Monte. Él es una técnica mixta en resina y tela con pintura automotriz. El trabajo explica un poco sobre los mitos que hay en Costa Rica del Viejo del Monte, que es un señor que está en el bosque y nadie lo ve. Entonces yo lo represento para que la gente pueda ver que al menos sí existe, o al menos yo creo que existe, y es como lo represento.